Lucio Road is Mulan 136. Mulan 136. Hacen las personas tirar las monedas afuera. Casualmente me encontré con alguien de Colombia, entonces que él mismo nos cuente qué es lo mejor para conocer acá en Disney, para nosotros como para gente grande o para niños. Por ejemplo, para niños Magic Kingdom, ajá. Pero para gente adulta me gusta mucho Epcot y Animal. Y lo que nos recomendas para nosotros aquí. Empezar por Aventura, darle la vuelta así al parque. Al contrario a la manecilla del reloj, empezar Aventura, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland y terminar en Tomorrowland. A las 6 de la tarde está la parada. Traten de estar por ahí a las 2 más o menos para que les traigan una sombra. Porque si, con este solazo, entonces que les toque sombra. Y por la noche. Los juegos artificiales son a las 9:15, traten de estar para las 8, de modo que puedan ver el castillo, lo que es película, es música y es algo que los tres se combinan. Listo, muchas gracias. Ahí, hermano, vale, disfruten. Thank you.
probar una hamburguesa Disney. Vamos a ver qué tan buena es. Es una hamburguesa de cerdo. Muestra este perro que costó $9. $12 Pero ahora el contraste es con este perro que está como enfermito, porque aquí, como lo ven, es un perro de $9. Pues no sé si en sus países costará tanto un perro así, pero este perrito está un poquito enfermo, pero Disney es Disney.
Impresionante poder estar en tantos lugares de películas de mi infancia, y prometo que la próxima vez que esté aquí estaré con mis hijos disfrutando esta experiencia, así como lo vi muchos padres con sus bebés. Esto es Juanse Sin Miedo, sigan acá conectados y suscríbanse.